A continuación, transmisión simultánea de radio y televisión. Con motivo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, mensaje de la ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz. En un día como hoy, 27 de enero, pero de 1945, un grupo de avanzada del ejército soviético avistó el campo de concentración de Auschwitz en la colonia ocupada por las fuerzas nazis. Estos ya habían huido del campo, pero los sobrevivientes, enfermos y hambrientos, ya casi no podían moverse. 1,5 millones de seres humanos, mujeres, hombres, niños y ancianos, fueron asesinados en ese campo por una maquinaria de la muerte. En el año 2006, las Naciones Unidas definió este día como una jornada de reflexión y homenaje a las víctimas del genocidio. En nuestro país, el Poder Ejecutivo convoca por este medio al recuerdo y compromiso de nunca más. Nuestro homenaje no es ni quiere ser inocente. Quiero invitar a no mirar para otro lado y hacer lo que esté al alcance de cada uno de nosotros para evitar el desarrollo de esa tendencia al exterminio del otro que la sociedad occidental podría patentar como propia. No porque le sea exclusiva, sino porque la ha desarrollado a niveles que hasta antes del siglo XX difícilmente alguien habría podido imaginar. El testimonio ha sido la fuerza para construir una memoria ejemplar ante los continuos intentos de olvido y negación. Hay pasados que no pasan, son aquellos que nos siguen interpelando y enseñando. Sin saber de dónde venimos, difícilmente sabremos a dónde podremos llegar. Rememoró Paula Lieberman, sobreviviente que residió en Uruguay. Hacía apenas unos días que llegamos a ese infierno llamado Auschwitz. Miles de preguntas pasaron por mi mente, pero sin respuesta. Es el cementerio más grande del mundo. Isabela Matray de Primo escribió: llegué al Uruguay en el año 1947. Aquí me casé, formamos un hogar con dos hijos, soñamos en darle todo lo que tan brutalmente nos habían quitado. Soñamos en un futuro mejor. Pero el pasado era muy triste y fuertemente me atormentaba. No me dejaba en paz, durante el día y con pesadillas por las noches. 5 años infernales de terror, miedo y hambre en el gueto de Lodz, mi ciudad natal. Otro año terrible en los campos de concentración como Auschwitz, Berlín y otros. Continuamente me preguntaba si era cierto todo lo que ocurrió. ¿Podría existir tanta maldad humana? Y desgraciadamente tenía que contestarme a mí misma que sí, que existió todo este infierno. Ana Binocur, emblema de la memoria cuyo nombre engalana una escuela pública de Montevideo, nos enseñó que aunque no podemos borrar nunca de nuestra mente lo que hemos soportado, ni tampoco recuperar lo perdido, debemos buscar el camino de la tan anhelada paz y no permitir que los tiranos lleven al mundo hacia la esclavitud. El genocidio es un crimen que podemos saber cuándo empieza, pero no cuándo termina. Como delito de lesa humanidad, es de carácter permanente. Continúa pasando de generación en generación y afecta a una gama muy grande de personas, no solo a las directamente involucradas. Nuestro homenaje es a los 6 millones de asesinados del pueblo judío y también a los millones de personas que con algún tipo de capacidad diferente fueron asesinados, al igual que a opositores políticos, comunistas y socialistas, a testigos de Jehová, a gays, lesbianas y travestis, a prostitutas y a todos aquellos que, sabiendo que su lucha no tenía posibilidad de triunfo, generaron una permanente resistencia, en algunos casos armados, pero la mayoría de las veces de carácter espiritual o a través de la solidaridad con los perseguidos. Al 1,5 millones de niños judíos a los que no le permitieron crecer y aportar al mundo su sangre nueva. Hoy sabemos que muchos de ellos fueron el sostén de sus padres y abuelos para conseguir alimentos en los guetos
arriesgando sus vidas por su familia. A los combatientes del gueto de Varsovia y del campo de exterminio de Treblinka, y a los que desde los bosques dieron ejemplo de valentía y dignidad. A sociedades, en particular la danesa, que enfrentó en colectivo la deportación de judíos de su país y de esa manera salvó a la mayoría de la muerte. Conocer, aprender y asimilar el pasado humano adquiere un significado singular cuando la materia de estudio son los extremos de la maldad y los de la bondad y solidaridad. Nos ayuda a distinguir y aprender hasta dónde puede llegar el ser humano. Nos aporta el conocer los límites y alcances del poder del Estado, así como adquirir herramientas para construir una sociedad más plural y democrática, sin distinciones ni excluidos. Siempre miramos el pasado, a veces con cierta indiferencia y en otras con afectividad, pero nunca podremos negar la necesidad de aprender de él. Como sociedad, no podemos avalar la indiferencia, la prescindencia, el silencio, la mentira, la falta de compromiso. No podemos callarnos ante los prejuicios, los estereotipos, la discriminación, la xenofobia, el racismo. No podemos denunciar la injusticia solo cuando nos toca a nosotros, cuando nos duele a nosotros. Nada de lo humano nos debe ser indiferente. Por ello, condenamos todo acto terrorista en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Nos ubicamos en el lugar de los desposeídos y de los discriminados. Luis Pérez Aguirre sostenía que todavía somos analfabetos en derechos humanos. Tal vez llegó el momento de repensarnos y repensar nuevas pautas de convivencia democrática, formular una nueva carta de derechos donde lo y el humano sea el centro, con toda la diversidad existente, y donde la libertad y los derechos sean una utopía en permanente construcción. En el año lectivo que se iniciará en marzo del corriente, un liceo del departamento de Montevideo llevará el nombre de Mordejai Anilevich, atendiendo a una iniciativa ciudadana presentada tiempo atrás. Mordejai, con solo 24 años, lideró el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943, el mayor combate civil contra el régimen nazi. Su nombre se unirá al de otras figuras relevantes perseguidas por poderes antidemocráticos y dictatoriales, cuyos nombres honran la educación pública uruguaya, como la nombrada Escuela Pública 359 Ana Binocur, la Escuela 181 Maestra Elena Quinteros, la Escuela 271 Ana Frank, la Escuela Maestro Julio Castro, la Escuela Pública 183 Nelson Mandela. Hoy más que nunca, como sociedad necesitamos reflejarnos en referentes éticos que con sus luchas nos legaron la enseñanza de convivir en paz, sin discriminación de clase alguna, con dignidad vivieron y con dignidad murieron. Sus legados son guía en la educación de nuestros niños y jóvenes. La Ley de Educación 18.437 en su artículo 4 afirma de manera categórica que la educación tendrá a los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución de la República y en el conjunto de los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país como elementos esenciales incorporados en todo momento y oportunidad a las propuestas, programas y acciones educativas, constituyéndose en un marco de referencia fundamental para la educación en general y en particular para los educadores en cualquiera de las modalidades de su actuación profesional. La misión de la educación es enseñar aprendiendo en la diversidad, el respeto al otro, al diferente, convivir sin violencia de ningún tipo, ni física, ni verbal, ni gestual. Ser protagonistas de una sociedad en paz, donde del debate fluya el conocimiento. La democracia, sentenció Chil Rahman, sobreviviente del Holocausto y también residente en Uruguay, hoy fallecido, requiere la participación activa, reflexiva y responsable de todos. Está en nosotros evitar que episodios como esto continúen repitiéndose.
Trabajemos juntos por un nunca más. Finalizamos con la palabra de Ana Binokur, quien alertó: no podremos borrar nunca lo que hemos soportado. Tampoco podremos recuperar lo que hemos perdido. Ni todas las riquezas del mundo agolpadas lograron borrar las huellas tatuadas en nuestros corazones. A pesar de todo, tenemos que seguir adelante y edificar nuestro futuro. No se debe permitir que los tiranos lleven al mundo hacia la esclavitud. Es necesario que las futuras generaciones sepan defender, comprender y apreciar la palabra libertad. Hasta aquí, transmisión simultánea de radio y televisión con motivo del Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto.